open up, open up, shutting down like a Macintosh. Open up, open up, open up, open up. Cold as ice and Coca-Cola. Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Sean muy bienvenidos al Acuario de Sofía. Continuando con las mejoras para nuestro acuario, esta semana hicimos un canopy para nuestra pecera, pero tuvimos algunos problemas técnicos con la cámara que está en el taller y desafortunadamente no grabamos gran parte del proceso. Así que con ustedes, en lugar de eso, les dejamos un caracol. Pero bueno, no los vamos a dejar así y básicamente el modelo que ocupamos es basado en esta imagen. Es un marco de madera con dos tapas, una fija y otra abatible. Ya saben, con sus bisagras y todo, y nos queda un diseño más o menos así. Y bueno, les vamos a dejar con un poquito del timelapse de la última parte, que fue donde estábamos construyendo lo que es la tapa abatible. Si se dan cuenta, el canopy ya está casi terminado del lado debajo de la pantalla. Y pues fue un error ahí técnico que nos pasó con nuestra cámara. Y esto fue prácticamente al otro día. De hecho, todos estábamos haciendo unos proyectos. Sofía estaba pintando, mi esposa estaba lijando una banquita para Sofía. Y pues yo terminando el canopy para la pecera. Más adelante les voy a mostrar ya cómo quedó y cómo están todos los detalles. Por el momento, chequen este timelapse, que es simplemente la última parte. Como pueden ver en pantalla, en este tiempo de quedarse en casa, hemos aprovechado para concretar proyectos que teníamos pendientes, tanto como para la casa como para nuestro acuario. Todo, por supuesto, en familia y de una manera muy divertida. Y a Sophie le encanta participar en todas estas actividades. De esta manera ella aprende cosas nuevas. Para ella, la cuarentena ha sido un tiempo de jugar y aprender. Y continuando con el proceso de nuestro canopy, una vez construido lo que es el marco y la tapa fija, toca colocar las bisagras para unirla con la tapa abatible. Como pueden ver en pantalla, buscamos una posición más o menos simétrica para que sea firme a la hora de abrir y cerrar la tapa abatible. Entonces vamos a ayudarnos con la escuadra para medir cómo va a quedar cada una de las bisagras. En este caso solamente pusimos dos y una vez colocadas, pues solamente probamos que funcione de manera correcta. Y prácticamente la construcción del canopy está completa. Ahora lo que tenemos que checar es la iluminación. Actualmente contamos con un sistema también casero de iluminación que hicimos también aquí en el canal. Si quieren, les dejamos el video en la descripción. Esto es hecho con focos LED y tubos de CPVC conectados a un switch smart que prende y apaga nuestro sistema de iluminación automáticamente, y además lo podemos controlar desde internet y de nuestro teléfono celular. Y aquí están las barras que vamos a poner. Estas barras son de 9 watts cada una y tienen un poder de iluminación de 700 lúmenes cada una. Eso es un total de 1400 lúmenes y pues es apenas básico para un acuario plantado de bajos requerimientos. Y vamos a aprovechar nuestro Switch Smart, que nos da la posibilidad de conectarlo también a estas lámparas. Esa es la versatilidad de esto, para conectarlo a nuestro nuevo sistema de iluminación. Como les habíamos comentado, es un sistema inteligente y simplemente hicimos una conexión básica eléctrica para conectar las nuevas barras. Eso es lo que vamos a checar en este momento. Vamos a medir, vamos a marcar y vamos a colocar las barras en la tapa fija de nuestro canopy. Ya está la primera lámpara colocada. Las colocamos en medio de las dos y con una pequeña separación. De hecho, este va a ser un sistema relativamente temporal, porque estamos planeando introducir un sistema de iluminación un poquito más complejo para meter plantas de más altos requerimientos a nuestro acuario, pero eso viene más adelante. Por ahora esto nos funciona perfectamente, y si pueden observar, hicimos agujeros en la parte de atrás del canopy para poder meter todas las conexiones de cables y los tubos de nuestro filtro.
y con ustedes nuestro proyecto terminado, nuestro canopy instalado y con el sistema de iluminación funcionando. Como les digo, la conexión es un poquito hechiza, pero es temporal. Vamos a trabajar para mejorarla y, como les comentaba, el cerrar la tapa nos conserva un poquito más la temperatura del acuario. La abrimos de vez en cuando para que favorezca la oxigenación del agua y haya un buen intercambio de gases con la salida de nuestro filtro. Y ningún proyecto aquí en el Acuario de Sofía se puede dar oficialmente por terminado hasta contar con la aprobación de nuestra gerente general, Sofía. Y ella parece estar muy contenta de cómo se ve su acuario ahora, con todas las modificaciones que le hemos hecho. Como siempre, le encanta pasar el tiempo mirando a sus peces, alimentándolos y ayudando en las tareas que aún son un poquito complicadas para ella. Pero tiene un enorme potencial para ser una gran acuarista. Amigos, esperen pronto más proyectos y más sorpresas. Recuerden, si les gustó nuestro video, dejen su pulgar arriba, suscríbanse al canal si no lo han hecho y dejen su comentario en la caja de aquí abajo. Pronto nos veremos. Tan pronto que ya estamos de regreso. Y bueno, este es un pequeño bonus para hacer un poquito más completo el video. Y andando en nuestras tareas, como siempre, nos encontramos con este pequeño coquito. Bueno, cáscara de coco. Y decidimos hacer una coco cueva. Aquí Sophie les va a explicar más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Primero, tenemos que lijar el coco para quitarle todo lo que es el exterior. Por supuesto, este coco ya no tenía carne, entonces esa parte pues la omitimos, pero Sophie lo tiene que dejar bien bien lijadito para que no tenga ninguna de esas como cabellitos, no sé cómo describirlos. Muy bien. Pero el coco tiene que quedar bien bien liso. ¿Sí? ¿Para qué vamos a limpiar el coco? Las cococuevas son un adorno natural que podemos ocupar en nuestras peceras para que ahí se puedan refugiar algunos peces de fondo como son las coridoras y los culis. Una vez lijado nuestro coco, pasamos a la segunda parte. Y bueno, aquí les vamos a dar una recomendación. Bueno, más que una recomendación, es algo que se tiene que seguir. Y es que esta parte tiene que ser realizada sí o sí por un adulto, ya que tenemos que marcar y cortar la entrada de nuestra coco cueva, como lo estamos viendo a continuación. A mí se me fue un poquito la cegueta, por eso es recomendable que lo haga un adulto y pues evitamos accidentes. Lo siguiente es poner a hervir nuestro coco. ¿Para qué? Para dos cosas. Uno, para desinfectarlo, para que se libre de hongos y bacterias. Y la otra es para disminuir los taninos que pueda liberar nuestra pecera. Si recuerdan en nuestro video donde estábamos curando troncos, igual hablamos de lo que son los taninos. No son dañinos para nuestros peces, pero si no te gusta que tu agua se ponga café, pues es mejor que pongas a hervir tu coco para que suelte la mayor cantidad de taninos posibles. Como estamos observando, conforme va avanzando el tiempo, nuestra agua se va tornando más y más oscura. Esto es natural, esto es esperado, y como ya habíamos mencionado, estos taninos no son dañinos para tus peces, pero si no te gusta tener el agua así, este es el paso a seguir. Esto lo tenemos que repetir las veces que sea necesario hasta que nuestro coco ya hervido no suelte tantos taninos. Como ven, es un proceso relativamente sencillo, pero sí tiene que ser realizado por una persona adulta. Los niños pueden ayudar en lo que es la lijada, pero en lo que es cortar y hervir, pues un adulto tiene que realizar estas actividades. Una vez que ya dejó de soltar los taninos o lo más posible, está listo nuestro coco para ser introducido en la pecera. Y así como lo vamos a ver a continuación, es como se ve. Nosotros lo pusimos para nuestras colidoras, para que puedan estar un rato allá adentro, porque tenemos unas que son de hábitos más nocturnos y de día les gusta estar ahí.
Y recuerden que siempre después de un proyecto hay que limpiar lo que desordenamos. Y bueno, amigos, con la excelente noticia de que el Acuario de Sofía ha llegado a sus primeros 200 suscriptores. Muchísimas, muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal. Y eso nos motiva a seguir haciendo más contenido. Hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por su preferencia. Y nos vemos la próxima semana aquí en el Acuario de Sofía.